Estas son las noticias más importantes del día en El Callao. Pero estas personas habían participado como encubrimiento real. Habían cambiado las alfombras, habían desviado y ocultado los indicios y evidencias a fin de que no se clarezca el hecho delictuoso. Capturan cómplices del asesinato de la joven Solciret Rodríguez. Tras 23 días con orden de detención por el delito de encubrimiento, la región policial del Callao capturó a Brian Villanueva, de 27 años, expareja de Solciret Rodríguez, y su madre Yolanda Castillo, de 62 años, por haber intentado ocultar la desaparición y feminicidio de la víctima. Alumnos y serenazgos se agarran a golpes en plena vía pública. Un grupo de alumnos del Colegio 2 de Mayo tuvo un intenso enfrentamiento con personal de seguridad ciudadana de la Municipalidad del Callao. Hasta el momento se desconoce el motivo de la gresca. Acá está, esta es la atención de acá del seguro Barto, donde están la gente esperando para que lo atiendan. Y miren, no lo están atendiendo. Miren cómo está la gente. Pacientes reportan largas colas y falta de atención en el hospital Alberto Barton de E-Salud, ubicado en la avenida Argentina. Asegurados tienen que esperar por largas horas para ser atendidos. Menor de 17 años, identificado con las iniciales CJEV, finalmente perdió la vida. El joven, que fue baleado la noche del martes 21 en el Jirón Grau, en La Perla, falleció en el Hospital Carrión después de recibir múltiples impactos de bala. Y estas fueron las noticias más importantes del día en El Callao.